Uno de los comediantes más queridos de todos los tiempos, y aunque logró un gran éxito, él mismo terminaría saboteando su carrera y su vida a partir de un trauma de su infancia y las humillaciones que recibió. Comenzamos, pero antes recuerda suscríbete y activa la campanita de las notificaciones. Desde su nacimiento enfrentaría dificultades marcadas por el fallecimiento de su madre durante el parto, lo que generó profundas inseguridades desde su infancia. Estas inseguridades lo seguirían a lo largo de su vida por los chistes sobre su físico, lo que eventualmente lo llevó a aislarse en su adultez. A pesar de las burlas en la escuela por su sobrepeso, fue un niño alegre y chistoso en su círculo familiar. Durante su adolescencia, trabajó como rescatista en la Cruz Roja, además como mesero en Acapulco, para poder financiar sus estudios de arquitectura, aunque más tarde se alejó para dedicarse al teatro, dando inicio en su carrera actoral con pequeños roles en el cine mexicano hacia finales de los años 80, participando en películas como Ni de aquí ni de allá 1988, Se equivocó en La cigüeña 1993. Ese mismo año incursionó en la televisión en Al derecho y Al derbez. A pesar de estos desafíos, Galván se convirtió en un actor muy querido, conocido tanto por su trabajo en comedias televisivas como dramas más serios. Es a los 38 años cuando se hace ampliamente conocido gracias a su personaje La Tartamuda en un comercial de televisión. Esto le valió ser apodado con este nombre y marcó el despegue de su carrera, tanto en la comedia como en el drama. Para este tiempo se casa, pero su matrimonio duraría pocos meses debido a las presiones de su esposa para que abandonara la actuación y se dedicara a la arquitectura, además de que también recibía humillaciones de su esposa y nunca le dio el hijo que tanto deseaba. Luego de su divorcio, continuó luchando con su autoimagen y la crítica sobre su físico, lo que le dificultaba disfrutar plenamente de su éxito. A pesar de esto, destacó en programas de televisión como De vez en cuando, además de La hora pico, ampliamente visto no solo en México, sino en toda América Latina. Sin embargo, a inicios del 2005, sería diagnosticado con diabetes e hipertensión, desgastando así su estado físico y emocional. Complicaciones que lo llevarían a sufrir de mareos y profundizar así su depresión, ignorando las advertencias médicas. Continuó trabajando intensamente y rechazó una recomendación de diálisis para 2007. Los problemas se agravaron, llevándolo a ser hospitalizado por complicaciones cardíacas y renales, hasta tristemente fallecer a destiempo el 14 de abril del 2008, a los 58 años de edad, debido a un paro renal fulminante. Duraría 40 días en el hospital antes de fallecer. Se dice que le recomendaron nunca bajar de peso, ya que perdería carisma en sus actuaciones. Su cuerpo fue llevado a la funeraria Galloso para una ceremonia privada, siguiendo así sus deseos de mantener la prensa alejada. Durante su velorio, ocurrió un incidente con Adrián Uribe, el cual hizo un chiste inapropiado que causó risas en su funeral, además de la casi expulsión de la actriz Consuelo Duval. ¿Te has reído en un lugar donde no te podrías reír? Y les dije, sí, por culpa de este cabrón en el velorio de Miguel. Finalmente, su cuerpo fue cremado y conforme a sus deseos finales, se esparcieron algunas cenizas en el mar de Acapulco, la otra mitad en la iglesia local junto a sus seres queridos. A pesar de sus éxitos profesionales, la vida de Miguel Galván estuvo teñida por batallas personales y humillaciones, afectando así su estado de salud hasta su triste fallecimiento.